Me preocupa en general no solo el panorama de los delanteros, me preocupa un poco en general el tema de la selección. ¿Por qué? Porque veo que no están saliendo muchos jugadores a tener participación internacional de alguna manera a Europa o a países importantes. Muy bien, continuamos con la información aquí en Zona Mixta y ahora es momento de escuchar la palabra de Claudio Pizarro. El día de hoy dio una conferencia de prensa vía medios digitales. Ahí estuvo nuestro compañero Michael Zúcar para hacer las preguntas, por supuesto, para Movistar Deportes. Esta fue una conferencia para los medios de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar la primera parte de esta conferencia que dio el nuevo embajador del Bayern München, Claudio Pizarro. La verdad que me siento muy contento, muy honrado, muy orgulloso. Es una alegría inmensa volver a este club tan grande, campeón de Europa. Y obviamente empezar una nueva etapa en mi vida siendo embajador del club. Creo que vamos a tratar de hacer un trabajo especial con todos los auspiciadores y tratar de hacer crecer de alguna manera esta hinchada que tiene el Bayern tan grande, sobre todo en Latinoamérica. ¿Cómo se da todo esto? A ver, hace mucho tiempo y hace muchos años estaba la idea de que yo, o el Bayern quería que yo sea uno de los embajadores, pero yo teniendo la intención de seguir jugando al fútbol, siempre de alguna manera le decía que había que esperar un poco porque todavía quería seguir jugando al fútbol, siempre renovaba mi contrato un año más. Y bueno, ya terminando, habiendo decidido dejar el fútbol profesional, me senté a conversar con ellos y obviamente llegamos a un acuerdo. El volver a esta institución tan grande para mí era una alegría inmensa. Ya prácticamente lo habíamos conversado anteriormente. Solo faltaba algunos detalles que los solucionamos y bueno, estoy acá. Y sí, obviamente, la idea de ir para Sudamérica, Latinoamérica en general, es por lo cual yo estoy acá, ¿no? De alguna manera tratar de unir ese vínculo entre el Bayern y los fans de Latinoamérica. La verdad que nunca me hubiera imaginado terminar como embajador del Bayern y muchas de las cosas tal vez que conseguí en mi carrera tampoco me las hubiera imaginado. Pero poco a poco las cosas se fueron dando de la mejor manera y fui avanzando. Y mientras uno va avanzando, siempre va buscando conseguir un poquito de cosas más. Y así fue como las cosas se fueron dando y fue consiguiendo los objetivos que pude obtener en mi carrera. Y ahora se presentó esta oportunidad y creo que es algo muy especial. Como lo dije hace un rato, volver a un club tan grande como el Bayern es para mí algo muy especial y tener la posibilidad de ser embajador de alguna manera me va a ayudar a conectarme un poco más con los hinchas en Latinoamérica. Bien, ahí estaba esta primera parte de las declaraciones que ha dado Claudio Pizarro en conferencia de prensa. Para nosotros es, por supuesto, un orgullo que un peruano sea embajador de uno de los mejores clubes del mundo, ¿no? Uno de los mejores clubes de la historia del fútbol, porque si no es el mejor, probablemente peguen el palo, ¿no? Porque el Bayern es una institución que a nivel futbolístico ha dado muchísimas cosas. Además, hablamos del vigente campeón de la Champions, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Y Claudio Pizarro la tiene clara, ¿no? Y creo que siempre la tuvo clara. Yo en realidad no tengo algún recuerdo de él que no sea ligado a la madurez, ¿no? Como futbolista profesional, siempre ha estado impecable en su carrera profesional, más allá de las quejas personales que pueda tener alguno que otro hincha peruano. Y qué bueno, ¿no? Que sea una persona que después de haberse retirado del fútbol profesional siga teniendo objetivos y metas que alcanzar, ¿no? Porque uno piensa que uno ya se retira de la carrera y ahí terminaron las metas y terminaron los planes. Sobre todo viendo de la mano con un club que te ha dado tanto y por el que has dado tanto, ¿no? Digamos, ahí una estadística muy buena, ¿no? 125 goles marcó Claudio Pizarro en las temporadas que jugó en el Bayern. Así que es una imagen que va a costar, por ejemplo, que otro futbolista peruano logre a ese nivel, ¿no? Por eso es que hay que valorarla de la manera que corresponde. Hay otra parte, ¿no? De Claudio Pizarro. Ah, ¿sobre qué es? A ver. Vamos a ver esta segunda parte porque creo que habló un poquito sobre la selección. A ver. Lo he dicho una vez que yo dejé la selección, lo dije muy
en ese momento. Me preocupa en general no solo el panorama de los delanteros, me preocupa un poco en general el tema de la selección. ¿Por qué? Porque veo que no están saliendo muchos jugadores a tener participación internacional de alguna manera a Europa o a países importantes. Y esa jerarquía creo que es importante en el tipo de competiciones como es la clasificación al Mundial y cosas por el estilo. Obviamente es un tema que ya se tiene que manejar en Perú. Espero que mejore y lo he dicho muchas veces. Mientras estuve ahí siempre traté de que los chicos puedan salir y emigrar al fútbol extranjero para que de alguna manera vieran cómo son las cosas en el fútbol europeo, que son totalmente distintas a lo que es Sudamérica. Y ojalá que alguno de los chicos empiece a salir nuevamente para que pueda abrir puertas nuevamente de alguna manera a los futbolistas peruanos, que creo que va a ser importante para un futuro. A ver, Perú está teniendo un proceso de renovación de alguna manera. Siempre todo este tipo de procesos es complicado. Lo he dicho anteriormente, me preocupa mucho que no hayan chicos que estén saliendo a jugar a Europa, que creo que es muy importante para estas eliminatorias. Esperemos que baste con la calidad que tenemos allá y que en estas eliminatorias se pueda conseguir cosas importantes. Por eso lo he dicho siempre que es muy importante que el grupo esté unido y que estemos nosotros físicamente preparados al 100% y si tiene que ser al 120%, porque tal vez en otras selecciones tienen esa experiencia y esa jerarquía que no tenemos nosotros. Y eso es uno de los temas que de alguna manera me preocupa un poco. He tenido comunicación de algunos jugadores felicitándome por la carrera, obviamente, cuando terminó mi carrera futbolística. Y ahora felicitándome también por la nueva incorporación como embajador al Bayern de Múnich. Creo que es importante dos cosas, ¿no? Que Claudio Pizarro mantenga comunicación todavía con sus compañeros de la selección peruana y que haya esa especie de feedback también en cuanto a lo que ha podido hacer Claudio Pizarro y en cuanto a lo que hace la selección peruana. Y también es importante que el bombardero esté pendiente de lo que sucede en nuestro equipo blanquirrojo, ¿no? Porque uno también puede imaginar que se desliga de la selección, sobre todo de la manera en la que Claudio Pizarro se desligó de nuestra selección peruana y ahí quedó el asunto, claro, ¿no? Pero no es así. O sea, Claudio Pizarro está pendiente de los triunfos, de los tropiezos de nuestra selección. Se preocupa por la ausencia de algunos jugadores, la ausencia de nuevas generaciones. Y eso creo yo que es importante. Yo discrepo en la parte en la que Claudio dice que estamos en un proceso de renovación. Uh-huh. Yo creo que lo contrario. Yo creo que estamos en un proceso de consolidación de este equipo que ha formado Ricardo Gareca, ¿no? Sí. Me parece que durante la etapa de formación se dieron buenos resultados que justamente nos permiten ahora consolidar esta idea y consolidar un plantel. Porque en esta etapa, desde la Copa América Centenario en adelante, no voy a contar lo anterior porque fue totalmente diferente lo que había, ¿no? Estaban jugadores que hoy ya no pertenecen, incluido Claudio Pizarro. Así es. Entonces, esta etapa de consolidación tiene que ver con qué? Con que ya es un equipo que ha ido a un mundial, ya es un equipo que jugó mucho mejor la eliminatoria, ya es un equipo que tiene 3 participaciones en Copa América, llegando a una final para enfrentar a nada más y nada menos que a Brasil. Entonces, para mí es una etapa de consolidación la que va a vivir Perú rumbo a Qatar 2022, sin que haya posibilidades de que haya futbolistas que empiecen a insertarse en este nuevo equipo. Yo ahí por eso modificaría un poco lo que dices. Estoy de acuerdo, es una etapa de consolidación la de la selección, busca la madurez, ¿verdad? El sostenimiento de lo que ha logrado, pero a la vez está en constante renovación. Claro, o sea, es un añadido. Es como una combinación de ambas palabras en realidad, porque claro, una selección que está en etapa de madurez y que quiere consolidarse tiene también la necesidad de incorporar nuevos elementos al claro, equipo sí, para seguir creciendo y fortalecer los puntos débiles. Ahora, coincido con el punto en el que más futbolistas tienen que ir a jugar al extranjero porque es parte del crecimiento profesional de todo jugador, ¿no? Es prácticamente una regla, ¿no? Para seguir mejorando, para seguir creciendo como persona, como profesional, hay que salir al extranjero y demostrar que son buenas personas, buenos futbolistas. Uh-huh. Eso sin ninguna duda. Pero esta selección, al menos que formó Gareca, tiene una respuesta media o tiene una respuesta contraria, ¿no? Porque muchos de los futbolistas que hoy salieron al extranjero fue a partir de haber tenido buen rendimiento en los clubes aquí en el Perú y
en la selección. Caso Edison Flores, caso Andy Polo, caso mismo Cristian Cueva, estaba en Alianza Lima. Es verdad, sí. Caso Alberto Rodríguez, caso Anderson Santamarí, Cristian Ramos, Alto Corso. El proceso peruano fue al revés, ¿no? Miguel Trauco. Ricardo Gareca fue quien seleccionó al material, por decirlo de alguna manera, peruano. Y este luego, después de buenas actuaciones, migró. Claro. Uh-huh. Sí, bueno. Es válido. Hay también una tercera parte. A ver, y la tercera parte responde a la pregunta de nuestro compañero Michael Zucker. Vamos a escucharlo. ¿El día de mañana se define si juega la eliminatoria en octubre o se verá una nueva fecha? Por el contexto que vive Sudamérica y por la logística que implica para los futbolistas venir de Europa, quería conocer tu opinión sobre si te parece adecuado que la eliminatoria sudamericana se empiece a jugar este año o sería un poco forzado desde tu punto de vista. A ver, es bien complicado. Es bien complicado darte una respuesta al respecto porque lamentablemente no estoy metido completamente, ni sé si los equipos ya empezaron a entrenar, si están jugando, no sé cómo están los países en general en Sudamérica o las ligas. Pero de alguna manera lo que se quiere es volver al fútbol lo más pronto posible. La gente de alguna manera lo necesita. Creo que es una manera de distracción también para la gente que está metida todo el tiempo en su casa. Y lo importante de esto creo que es hacerlo de la mejor manera, ¿no? Hay parámetros que se tienen que llevar. Todo el sistema sanitario es muy importante, sobre todo con esta pandemia que hay. Pero creo que de alguna manera el fútbol tiene que volver. Espero que la mayoría de equipos estén prácticamente a la par, porque si no habría ahí sí algún problema para uno que otro país. Pero si no, creo que lo ideal sería que el fútbol vuelva. Sí, claro, el problema principal sería con la UEFA, ¿no? Porque de repente algunos equipos de Europa tienen algunos temores con ceder a los futbolistas para que viajen a Sudamérica, con todo lo que implica el riesgo médico. Sí, bueno, en general es lo que se está viviendo ahora. Esta pandemia ha cambiado muchas cosas. Has visto la Champions League como ha sido prácticamente al final en un solo país, este torneo. Entonces las cosas van cambiando y no por un tema futbolístico, sino más por un tema sanitario. Entonces es bien complicado darte un punto de vista o decirte cómo me gustaría que fueran las cosas, porque lamentablemente esta pandemia es la que está decidiendo las cosas en general. Bien, ahí estaba la opinión de Claudio Pizarro a la pregunta de Michael Zucker respecto al inicio de las eliminatorias. Yo tengo el mismo punto, ¿no? Y es lo mismo que dije el día de ayer. Yo considero que para UEFA sería mucho más factible ceder hoy a los futbolistas, independientemente de todo lo que se viene viviendo en Sudamérica, si es que se plantea la posibilidad de que el próximo año haya mucho más fechas FIFA dentro ya del calendario pactado, que incluye una Eurocopa, que incluye una Copa América, además, sí. En términos de la competencia en la que están. Este año las ligas están empezando, no pasa nada, normalmente los equipos empiezan a fluir, por así decirlo, sobre el final. El próximo año tienen Copa América, tienen Eurocopa, tienen Nations League, tienen clasificación también, tienen clasificatorias de estas Nations League, perdón. Y definen y tienen las ligas. La definición de las ligas. Entonces, si Infantino es inteligente y quiere que se jueguen las eliminatorias sudamericanas, va y le dice a la UEFA, ok, el próximo año tienes esto, tú te las arreglas, vas a tener que ceder a los jugadores. Y van a decir, ok, va, que se cumpla todo, obviamente, nadie dice que se incumplan los protocolos y todo esto, pero me parece más factible que sea este año, no sé si las cuatro fechas, octubre y noviembre, pero sí, por lo menos, que se jueguen dos fechas de las eliminatorias en este año 2020. Sí, eso por el lado del calendario y por el lado futbolístico, ¿no? Justo ayer lo comentábamos, también hay que ver el lado de la bioseguridad, del lado de la salud, ¿no? Cómo va avanzando también el proceso de lucha contra la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, son varias cosas que tienen que tomar en cuenta, pero sí, sería bueno en realidad que se considere jugar al menos en la fecha doble este año.